técnico de Colonial, Mauricio Cusato. Un partido durísimo, complicado, como el que les viene tocando a Colonial. Y bueno, en esta categoría octava división, pero un empate que es más que importante. Nelson, buenas tardes. Sí, la verdad que partido muy duro contra el puntero. Tienen un gran equipo. Pero bueno, sí, un empate que todavía nos deja obviamente con la ilusión intacta y con un poco de vida. No, exacto. Aparte creo que la aptitud del equipo, porque empezaron perdiendo, pues se podían haber caído. Y no, se levantó el equipo, fue, lo buscó, lo empató, trabó nuevamente el partido y creo que justo el empate a lo largo de los 90, más allá, creo que no tuvo las situaciones más claras. Sí, tal cual. Bueno, eso es lo que hablaba recién con los chicos. Recalcaba la actitud de no caerse ante el gol de ellos. Lo salimos a buscar, lo pudimos empatar. Y bueno, después sí, como decís vos, un partido bastante trabado. Tuvimos que por ahí que marcar más de lo que pudimos jugar, pero bueno, los chicos lo entendieron y lo supieron hacer y bueno, gracias a Dios no nos pudieron convertir otro gol más. Bueno, se define el próximo fin de semana, así que eso es lo que a lo mejor la intención de Colonia es llegar hasta el último fin de semana, hasta el último partido con posibilidad. Tal cual, se define allá en nuestra cancha, así que bueno, a trabajar en la semana y a dar lo mejor el sábado que viene. Muchas gracias. Gracias a vos, Nelson.